año 68 estoy aquí por Don Bosco y por causa de los jóvenes que me trajeron. Y nosotros mamamos de Edgardo ese, esa idea de Don Bosco de que hay que prevenir y hay que ocupar el tiempo y hay que acompañar para sacarlos del ocio, de la calle, de las cosas malas. El mensaje cristiano es que Dios ama a todos sin excluidos. Y Don Bosco aplicó esa buena noticia, sobre todo a los niños y jovencitos que a lo mejor no estaban incluidos en la fiesta de la vida. Hoy nosotros lo vivimos acá y la verdad que para nosotros superó todas las expectativas, porque uno nunca sabe hasta que llega el día cómo va a salir, cómo se van a portar, qué es lo que van a sentir. Y nosotros los docentes sentimos una gran emoción, porque creemos que también hay mucha expectativa y hay mucha esperanza para este barrio, la avenida de Don Bosco, porque hubo muchos papás que vinieron, mucho acompañamiento que a veces en los días normales no tenemos. La verdad que fue muy movilizador para el barrio. Entonces, en un país tan rico en bienes y en personas, tan en un paraíso terrenal y con gente muy comprometida, no podemos tolerar que la infancia esté en las condiciones que está. Los elegimos a ellos, que también son chicos marginados, que es un barrio marginal de Rosario, que no tienen muchas oportunidades. Entonces tratamos de que Don Bosco, como decía Silvia, sea nuestro referente. Nuestro referente para cada día que a veces estamos agobiados, que no vemos salida, que la situación nos supera. Lo vemos como un camino y como un hombre que eligió, vuelvo a decir, que eligió lo más difícil, pero que fue feliz así. Nosotros estamos tratando de que nuestra elección nos llene de felicidad también día a día. Creo que nos queda mucho, mucho por caminar, por conocer, por escuchar, por ver, por meternos en las casas, por meternos en un ratito en esa vida y después pensar si lo que estamos haciendo es lo que haría hoy Don Bosco. Escucho y no me puse a llorar.